En Expertise hemos compartido con personajes destacados del sector periodístico, turístico, empresarial, entre otros. Hola, Doménica. Hola, Luis. Así que bienvenidos, porque nuestro invitado de hoy tiene ascendencia política. Se define por ser un hombre trabajador que vive y disfruta de su familia a plenitud, mostrando así desde su profesionalidad su calidad humana en todo lo que emprende. Zamboroneño de corazón, amante de la agricultura y apasionado por la política al momento de servir a su cantón. Estamos hablando de Juan José Yunes Nohuac, actual alcalde de San Borondón, quien desde muy joven inició su formación profesional y actualmente es un exitoso empresario agrícola que supo combinar su profesión con el arte de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la función pública. Estimado Juan José, antes de empezar con la bienvenida, queríamos hacerle una pregunta que no nos ha dejado dormir. Y la verdad es que buscando y buscando no encontramos si usted es el mayor, el menor o el hermano de en medio de sus hermanos. Bueno, yo tengo dos hermanos mayores. Bueno, buenas tardes primero, gracias por la invitación. Tengo dos hermanos mayores y tres hermanas menores. La verdad es que yo soy la hermana mayor, entonces no sabría cómo compararlo ser más o menos el de en medio. No importa, igual como sea, nos hemos resuelto. Créeme que en una familia donde hay seis, que somos tantos, en el que tanto ha tocado vivir, tantas experiencias hemos tenido, que uno va resolviendo. No hay problema si eres el mayor, el menor, el en medio o el cuarto. Lo importante es sobrevivir. Ahí. Y estar unidos. Así es. Exacto. Bienvenido, alcalde. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa y en las instalaciones de la universidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a Ecotec, a todo su equipo por haberme invitado. Estamos seguros que con este diálogo lo podremos conocer mucho más a fondo, tanto en su vida profesional y personal. ¿Ya? Bueno, y yo estoy seguro que en vista de que es una entrevista un poco más personal, menos política, sin tanto problema, creo que vamos a disfrutarla y creo que todos van a disfrutar esta entrevista un poco para que conozcan la vida de un alcalde que, más allá de ser un funcionario público, una autoridad, es una persona normal. Así es, y como se ha dado cuenta, hemos investigado muy bien sobre usted. Sabemos sus gustos, sus pasiones y por ahí hasta lo que no le gusta. ¿De qué equipo usted es hincha? Bueno, eso es fácil saber, que soy barcelonista, ¿no? Así es, pero eso lo vamos a desarrollar en segmentos más adelante. Por ahora, comencemos. Encantado. A sus 17 años, usted se interesó en la producción e industrialización de arroz. ¿Cómo fue enfocarse en este sector? Bueno, nosotros, y hablo de mi familia, hemos trabajado en la agricultura, específicamente en el arroz, durante ya, esta es la tercera generación, que en mi caso, ¿no? Me gradué del colegio. Recuerdo que tuve una semana de vacaciones e inmediatamente me llevaron a trabajar al negocio familiar, a que conozca desde abajo lo que es el sembrío de arroz, la industrialización y la comercialización del arroz, lo cual me ayudó muchísimo a madurar, a crecer profesionalmente y que incluso en mis estudios universitarios poder aplicarlo, lo que iba aprendiendo en la vida laboral. Fue una gran oportunidad. Una oportunidad grandísima, la verdad, y en la que aprendí muchísimo. Y tuve la oportunidad de aprender no solamente en las aulas de clase, sino también en el sector agrícola que sigo ligado, aprender mucho del agricultor, del hombre de campo, que tiene mucho que dar, tiene mucha experiencia. Así. Y en la que aprendí muchísimo. Y bueno, siguiendo con este sector, ¿cuál fue el plan que usted implementó para mejorar las cosechas de los agricultores? Comenzamos, mira, como todo el mundo, comencé a trabajar, comencé a conocer, luego de cierta forma me independicé en hacer unos sembríos propios, emprendí, un emprendedor agrícola soy yo, me caí como cualquier persona que se arriesga a hacer algo y tal vez sin tomar las decisiones correctas también me caí, pero aprendí que para que te vaya bien, tienes que tecnificarte y hacer las cosas bien. Tenía que innovar en el campo. Es por eso que llevé a innovar en la hacienda, hacer las decisiones más acertadas, comenzar a llevar tecnología al campo para de esta forma disminuir mis costos de producción y saber lo principal, que tiene que, en el campo específicamente, hacer análisis de suelo y obtener una semilla certificada, lo cual me llevó a mí a mejorar mi producción
Y yo quería compartir este conocimiento con demás agricultores, con vecinos, empezando hasta con mis hermanos, con mi papá, con todo el mundo, que yo les decía, sí te puede hacer, haciendo las cosas bien te puede ir bien. Es por eso que de ahí saqué los permisos necesarios para crear una línea de semillas, saqué mi línea de semillas, que luego la comencé a vender a los diferentes agricultores, compartiéndole mi experiencia y ayudándolos a todos a mejorar su productividad. Definitivamente de los errores es donde más aprendemos nosotros. Es que el que se equivoca es el que se atreve a hacer algo. Así es. Lo peor que uno puede hacer es quedarse sentado por el miedo a equivocarse. Uno tiene que ir, buscar hacer algo. Si te va bien sin equivocarte, perfecto. Pero si te equivocas, lo ideal es levantarte y aprender de esos errores. Y arriesgarse sobre todo. Así es. En lo que es su inspiración, ¿cómo se inspiró en los proyectos que después usted emprendió? ¿Cuál fue su base? La necesidad de salir adelante, ¿no? Uno siempre busca que le vaya bien, siempre busca en el que, como te decía, si me va bien a mí, puedo ayudar a los otros que les vaya bien también. Entonces creo que esa fue la inspiración principal. Buscar que trabajar, buscar que me vaya mejor y de esta forma poder generar más plazas de trabajo, poder ayudar a más personas. Entonces, básicamente, esa es, creo que yo fue la principal inspiración. Aparte, en la agricultura, sobre todo, en general, yo creo que en todo en la vida, pero como todo negocio, yo creo que más allá de buscar una rentabilidad económica, yo creo que la satisfacción de que te vaya bien es lo principal. Saber de que algo te hayas hecho y hayas hecho algo bien. Por ejemplo, que haya llegado a los demás. No, un arquitecto, por ejemplo, que construye una casa. Yo creo que más allá de que venda la casa y gane una rentabilidad económica por esa casa que vendió, está el gusto de que haber construido una casa bonita, que esté bien parada y que quede bien. Un educador, por ejemplo, que es la satisfacción más grande, más allá de los alumnos que tengan y que paguen su pensión, es generar estudiantes de bien, gente de bien. Y lo mismo en el campo. Uno poder lograr una buena productividad, un buen producto y que te conviertas en un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer bien. Y sobre todo en un sector económico que hoy en día está muy olvidado y que lastimosamente la gente joven no quiere ir a trabajar, que es el sector de la agricultura. Entonces, yo para mí sí un gran logro que yo hice es que siendo muy joven en su momento, primero le cogí el gusto a la agricultura, bueno, creo que venía en las venas, venía su genes, sí. Pero sobre todo ponerle mi toque de innovación para demostrar que las cosas sí se pueden hacer bien. Un gran ejemplo usted ha sido para los jóvenes de la actualidad. Muchas gracias a usted, joven, que me lo dice a mí. Y para todos los seguidores de Expertise, recuerden que nos encontramos en nuestro campus de San Borondón, en la sala de regentes, pero próximamente estaremos en las otras sedes de la universidad. Así es, como son Juantán Camarengo y Vía La Costa, que tienen unas locaciones, déjeme decirle, son hermosas. Nunca me han invitado a la que está fuera de San Borondón. Y próximamente estaremos ahí. Espero que ahí. Ustedes me inviten. Uh-huh. Así es, pero lo puede visitar a través de nuestro tour virtual, entrando a la página web de la Ecotec. Y bueno, consiguiendo con el diálogo, con respecto a su padre, el exalcalde, ¿qué considera usted que heredó de él? El trabajo, las ganas de trabajar. El hecho de poder servir a las personas, especialmente a quienes más lo necesitan, ¿no? Siempre, mi papá me dijo dos palabras cuando ya gané yo la alcaldía y me tocaba asumir el cargo. Me dijo, solamente te puedo dar dos consejos. El primero, nunca pierdas la humildad, ten los pies sobre la tierra siempre. Y segundo, ayuda a quien puedas ayudar, y especialmente a quienes más lo necesitan. Muy buenos pilares. La verdad, mis papás también me lo han inculcado así. Y espero que así siga nuestra sociedad. Y hablando de valores, en su familia, como ya hemos dicho que son 6 hermanos, ¿qué valores sus padres le inculcaron y siguen ahora? Siempre el trabajo, la verdad. Siempre. Para nosotros nos ha inculcado siempre desde muy jóvenes a que si queremos algo, tienes que ganártelo. Nada viene del cielo, nada cae, nada está dado, nada está dicho. Tienes que ganarte las cosas. Siempre para ganar dinero hay que trabajar. Esa es la ley de la vida. El que tiene lo que tiene porque ha trabajado está bien. Porque uno para lograr algo, una meta en la vida, tiene que esforzarse.
Eso es algo fundamental, y es una ley de vida. Entonces, seguir esforzándose, seguir trabajando para que dé los frutos. Si es que tienes algo sin esfuerzo, algo está mal ahí. Esa ecuación no cuadra en el mundo normal. Entonces, generalmente, trabajo, esfuerzo genera buenos rendimientos. Grandes valores que aporta nuestra familia en nosotros. Por supuesto, la familia es lo fundamental. Cómo uno ha sido criado y los valores que hoy en día, lastimosamente, muchos están perdidos. Muchos están perdidos. Nosotros en campaña siempre hablábamos de recuperar los valores y recuperar algo fundamental que se ha perdido hoy en día, que es el sentido de la familia. La familia como tal es la institución principal que tiene que haber, sobre todo en el mundo entero. Y hay que rescatar ese valor de familia y los valores que uno tiene que ir teniendo como persona. Creo la que familia es el núcleo de la sociedad. Y creo que es lo principal para mejorar nosotros como sociedad. Y bueno, siguiendo con el tema de la familia, de generación en generación hemos visto que su familia ha tenido cierta inclinación hacia la política. De sus 4 hijos, ¿hay alguno que haya dado indicios de continuar con este legado de servicio? Hijas. No, ninguna, son muy chiquitas todavía. Claro. Son muy chiquitas, la mayor tiene 9 años, el menor tiene 6 meses, tengo otra de 8 y otra de 5 años. Pero no sabría decirte si es que les guste la vida política. Lo que sí, yo les trato de inculcar, y con mi esposa, con Valerie, les tratamos siempre de hacer niñas y niños ahora, humanos, sobre todo. Gente que tenga sensibilidad por el que está al lado, que no solamente piense que su universo es las 4 paredes que lo rodean y las 2 personas que tienes al lado, sino que tienes mucha gente alrededor que uno tiene que servir. Y como te decía, así como me enseñaron a mí, tener siempre los pies sobre la tierra y ayudar a que sean humanos, solidarios, para que si bien en algún momento en la vida, y Dios quiera que sea así, gracias a sus estudios y sus trabajos tengan un crecimiento, ayuden a que crezcan con ellos más gente alrededor. Así es, y estoy segura que sus hijas van a recibir su total apoyo en el camino que elijan. Por supuesto, es algo que yo... Mira, es algo que yo les inculco y les he inculcado desde chiquitas. Que ellas escojan lo que quieren estudiar, que ellas trabajen en lo que quieran trabajar. Y hoy en día no cabe el tema de que si es que yo me dedico a la agricultura, mis hijas tienen que ser agricultoras. No, cada uno estudia lo que quiera, y estoy seguro que si es que hacen y pueden estudiar lo que ellas quieran y pueden desarrollarse profesionalmente en lo que ellas quieran, les va a ir bien. Muchas gracias por su respuesta. Ahora vamos con el segmento Desafíos. Y para quienes se han ido conectando en nuestro programa de Expertise, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí en pantalla. Le cuento un poco de qué va este segmento. Desafíos, aquí mostramos nosotros los logros y los obstáculos que han tenido que pasar nuestros invitados para convertirse en ejemplos de superación y éxito. Y como le hemos dicho, usted es un gran ejemplo para esto. Dios mío. Juan José. Usted desde la adolescencia empezó a trabajar para la comunidad de su cantón. ¿Desde ese momento ya sabía que quería ser usted ingeniero en ciencias empresariales? Bueno, desde que me gradué, sí. En algún momento pensé incluso estudiar leyes, pero por cosas de la vida terminé estudiando negocios. Pero, como te decía, tal vez no desde muy joven no pensé que iba a ser ingeniero en ciencias empresariales, la verdad. Lo que siempre busqué es emprender. Y gracias a Dios, te contaba toda la historia de lo que pasó, ya hoy ese emprendimiento es un negocio que está caminando solo. Una gran decisión. Así es. Y también en el transcurso de nuestras carreras nosotros encontramos... Y un gran riesgo también. Sí. Es un gran riesgo, sobre todo aquí en el mundo entero, ¿no? Quienes emprenden un número muy alto, lastimosamente ese emprendimiento se acaba a la vuelta de la esquina. Pero como te decía, yo tuve la suerte de caerme, saberme levantar, y ya ese emprendimiento se está moviendo solo. Así es. Así. También vemos que usted apoya bastante a los emprendedores en esto, ¿verdad? Sí. Y ahora, precisamente ahora desde la alcaldía, busco mucho también, de alguna forma u otra, apoyar al emprendedor, al empresario privado, porque tiene que ser así. La autoridad tiene que dar las facilidades para que la empresa privada pueda trabajar. No tiene que ser, y es un lema que yo tengo en el municipio, y se lo digo incluso a todo el equipo municipal, nosotros no tenemos que buscar ser sancionadores, tenemos que buscar ser facilitadores.
para que quien cree en este cantón, en el caso yo tengo que hablar por San Borondón, pero quien y así no esté en San Borondón, pero cree en este cantón, darle las facilidades para que siga creyendo. Y es la mejor forma de dinamizar la economía de este país. Dar las facilidades para que el empresario privado, el emprendedor, pueda salir adelante. La verdad, es muy bueno lo que usted está haciendo. Y también, como mencionó desde la alcaldía, ¿usted ya tenía planificado el ser alcalde o fue algo que llegó fortuitamente? No sabría decirte si tenía planificado ser alcalde. Lo que sí, siempre estuve ligado al servicio de la comunidad, especialmente la comunidad sanborondeña. Se dio la oportunidad de poder servir a la comunidad desde la alcaldía y esa fue y sigue siendo mi misión principal. Mira, cosas de la vida del día de hoy, inauguramos un centro de vacunación de COVID en la cabecera cantonal. Y no sabes la emoción personal que me dio haber inaugurado este centro de vacunación que tanto hemos peleado para que se dé, Pero al final del día, solamente el día de hoy, vamos a vacunar a cerca de 500 personas, es decir, 500 vidas que estamos salvando solamente el día de hoy. Bueno, pero de poco a poco se va logrando todo, ¿no? Así bueno, es. Con esfuerzo. Así es. Juan José, ¿a usted le generó confianza y tranquilidad el saber que su padre había hecho un excelente trabajo como alcalde de San Borondón, pero a su vez también le dejó la vara muy alta? ¿Usted sintió que esto fue un desafío al asumir el cargo? Mira, mi desafío nunca fue ni es superar a mi papá ni al alcalde que esté antes de él, ni tampoco quiero que si es que lo supero, nadie nunca me supera a mí. Para nada, mi misión es servir a la gente, ayudar a las personas, hacer obras, garantizar servicios para los ciudadanos, y esa tiene que ser la misión de todo el mundo. El resto es una vanidad, el resto de decir yo soy mejor, yo soy peor. La misión principal nuestra, y yo, date cuenta, yo hablo siempre en nuestro, en porque conjunto. Somos todo un equipo de los que hacemos la alcaldía de San Borondón, y nuestra misión es servir a la gente. Alguien una vez me preguntó, ¿cuál es su obra más grande que tiene pensado hacer? Y le digo, la obra depende de quién la reciba. Porque, por ejemplo, yo puede que haga una vía perimetral nueva, como estamos haciendo en la entrada a la cabecera cantonal. O puede que esté terminando ya de hacer el hospital que voy a hacer en San Borondón. Pero también hay hecho obras como entregar una silla de ruedas para alguien que lo necesite. O en algún momento hicimos brigadas en las que llevamos, no sé, doctores que estaban haciendo análisis óseos a las personas. O hemos conseguido para personas con cáncer una operación. Entonces, ¿quién recibe la obra? Por ejemplo, hacemos un paso peatonal. ¿Quién recibe y quién usa el paso peatonal? El ciudadano de San Borondón que lo utiliza, para él esa obra va a ser fundamental. Va a ser enorme. O quien recibió el año pasado atención de nuestros médicos que están yendo casa a casa en San Borondón y recibió una pastilla que tal vez no tenía dinero para comprársela, pero le salvaste la vida a esa persona. Para él esa es la obra que le cambia la vida. Entonces, así tenemos que comenzar a verlo. Comenzar a ver una ciudad en la que lo importante sea el ciudadano, no el alcalde, no la autoridad, no los empleados del municipio, sino los ciudadanos como tal. Así es, todas obras como usted ha mencionado, ninguna es pequeña, toda es grande para la persona que la recibe. ¿Y qué proyectos se quedaron en tiempos de pandemia en stand-by y cuáles fueron las decisiones más duras que le tocó tomar en esta crisis sanitaria? Bueno, proyectos que tuvimos que simplemente se paralizaron, pero actualmente están en ejecución. Nosotros estamos continuando el trabajo en la ciclovía para ya cerrar un circuito de ciclovía de cerca de 13 kilómetros, que si va y viene son 26 kilómetros de ciclovía. Estamos haciendo un paso peatonal a la altura de Isla Mocolí, aparte de obras que estamos haciendo en diferentes ciudadelas, que son todas importantes para nosotros. Estamos en la cabecera cantonal, próximos a iniciar el hospital de San Borondón, hacer un nuevo ingreso a la cabecera cantonal, que está dentro de un plan de regeneración cantonal de la cabecera, en Tarifa garantizando agua potable, y no solamente en Tarifa, sino en todos los recintos. Entonces, lo que no se ha paralizado la obra en San Borondón. Tuvimos un tiempo de para el año pasado por la pandemia, pero lo que hicimos es mover los tiempos. Pero nosotros al día de hoy seguimos ejecutando obras.
obras que se nos han demorado un poco. Tenemos planificado hacer un centro de vigilancia para la seguridad de San Borondón. Tenemos planificado hacer incluso en el sector de Los Arcos, precisamente en el parque histórico, un coworking municipal para que los emprendedores que no tienen la oportunidad de alquilar una oficina puedan ir a este coworking a hacer sus trabajos ahí. Entonces, son obras que tal vez se vieron paralizadas en su momento, pero actualmente o están en estudio o están en ejecución. Y sí, la pandemia nos afectó muchísimo a nosotros y como a muchísima gente. En lo personal, he perdido algunos familiares por la pandemia, lo cual ha sido muy doloroso, muchísimos amigos en diferentes sectores que han fallecido. Pero creo que dentro de todo, en su momento, el año pasado, supimos manejarla. Pasamos a hacer, cuando comenzó la pandemia en San Borondón, se convirtió el cantón con mayor número de contagiados per cápita en todo el Ecuador. Incluso se llegó a hablar de que la pandemia era causada por San Borondón, lo cual no hay nada más falso que eso de ahí. Pero pasar de ser el cantón con mayor número de contagiados por cápita, con las buenas acciones que tomamos, pasamos a ser el cantón con menos número de muertes por contagiados en el Ecuador. Gracias a una acción oportuna que tomamos nosotros, gracias a cuerpo de médicos que nos apoyaron y estuvieron con nosotros durante toda la pandemia, pero principalmente gracias a la responsabilidad que supo tener la ciudadanía del cantón. En su momento, cuando le dijimos, quédense en casa, cuídense, desinféctense, hagan un distanciamiento, aquí la gente de San Borondón lo supo hacer. Y asimismo, quienes más lo necesitan en San Borondón, cuando les supimos decir, quédate en casa, fuimos el primer cantón que les llevábamos kits de alimentos a las personas. Porque es fácil decir a cualquier persona, quédate en casa. Pero quien tiene que salir día a día a buscar el sustento de comida, no puede quedarse en casa. ¿Cómo le dices quédate en casa a alguien? Entonces llegamos nosotros y fuimos el primer cantón en conseguir, gracias a gestión que se hizo con la empresa privada, kits de alimentos completos para que por lo menos durante algunas semanas puedan alimentarse en su casa. La mayor obra, sin duda, siempre va a ser el servicio. Sí. Y sobre todo cuando hay las ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, y servir a la ciudadanía. En el libro The Business Year de 2020 se destaca bastante el trabajo de líderes y actividades en el Ecuador. Destaca también su administración en San Borondón como una de las mejores para poder vivir. ¿Cuáles han sido los aportes que usted ha hecho para que esto se pueda lograr? El trabajo desinteresado, querer servir a todos. Mucho se habla de dos San Borondón, del San Borondón Puntilla y San Borondón de la cabecera cantonal. Para mí San Borondón es uno solo. Para mí es uno solo San Borondón. Y los servicios tienen que garantizarse para todos. Y las necesidades de unos y otros son todas importantes. Y todas tienen que ser atendidas. Eso es lo principal. Garantizar que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Garantizar que el inversionista pueda estar tranquilo. Y garantizar de que este cantón, en una frase que yo digo siempre, pero que a muchos no les gusta, y los que están fuera de San Borondón, pero que este cantón siga siendo el lugar donde todos quieren vivir. Y es así, es un lugar maravilloso. Y además, estando en una época tan globalizada, donde las redes sociales son nuestra primera fuente de información, ¿usted qué tan relevante considera que es la comunicación e interacción en esta? Importantísimo, importantísimo. Creo que hoy en día, yo estoy seguro, hoy en día las autoridades tienen que estar cercanas al ciudadano. Ya no hay este tema de que la autoridad está acá y el ciudadano está acá. Hoy todos estamos en el mismo nivel. La autoridad tiene que estar siempre en territorio, permanentemente en constante conversación y escuchando sobre todo al ciudadano. Y las redes sociales es un medio importante para poder escuchar al ciudadano, poder atender sus necesidades y poder de esta forma nosotros como autoridades hacer lo que realmente el ciudadano quiere en su momento y mantenerlos informados. Y sobre todo algo fundamental y que se lo vio en esta pandemia, había un problema de exceso de información y de desinformación, lo cual nosotros dentro de las primeras cosas que hicimos es pedir a la ciudadanía que crean en fuentes oficiales. Bueno, como dato curioso, ¿sabe Juan José que la universidad ha sido la primera a nivel nacional en recibir el primer certificado de Great Place to Work?
Eso quiere decir que somos referentes en un gran clima y cultura organizacional. ¿Esto no es excelente, Doménica? Así es, Luis. Y adicional a esto, hemos implementado nuestra propia planta solar, la cual cuenta con 1889 paneles. Esto ayuda a reducir la cantidad de energía eléctrica que consumimos. O sea, tienen ustedes el premio de Great Place to Work. Así es. Ya, pues entonces usted tiene que hacer algo para cuando yo salga a la alcaldía me den trabajo aquí en la universidad. Y usted puede venir acá porque las puertas son abiertas. Así es. Y como no puede faltar en nuestro programa de expertise, dos de nuestros integrantes del equipo han convivido en un día con Juan José Yunes. ¿Cómo les fue? Revisemos la siguiente nota. Bienvenidos, estamos en un día con nuestro alcalde Juan José Yunes, alcalde de San Borondón, al cual vamos a hacerle una pequeña entrevista, unas pequeñas preguntas para que nos pueda responder y conocer un poquito más de él. Juan José, una pregunta, cuando tenías 17 años siempre tuviste un amor por la cosecha, el amor por el servicio, y ¿me podrías hablar un poquito sobre eso? Mientras también vamos caminando y conociendo un poquito más de donde nos encontramos. Perfecto. Por favor. Entonces, desde los 17 años tenías ya un amor por la cosecha y un amor por el servicio. ¿Cómo fue eso desde allá para acá? Te digo, un tema de generaciones. Yo soy la tercera generación de empresarios agrícolas. Nos hemos dedicado al comercio, del arroz, a la agricultura. Y sobre todo, algo que ya viene en parte de nosotros. Pero sobre todo, lo que yo busqué siempre es innovar en el campo. Trato de compartir estos conocimientos para que también la gente joven quiera quedarse en el campo. Poder compartir estos conocimientos, estas innovaciones que he podido hacer en las haciendas y poder transmitirlas no solamente a los demás agricultores, sino también a las siguientes generaciones. Elevar la productividad, traer nuevos equipos, en fin, hacer cosas diferentes que permitan tecnificar la agricultura y de esta forma elevar la productividad. Junto a nuestro alcalde Juan José Yunes. Él hoy nos muestra otra faceta de su vida. A la vez estamos conociendo el procesamiento del arroz y de qué manera este se obtiene. Alcalde, de todo este proceso del arroz, ¿cuál es el que usted más disfruta? Sin duda la agricultura. Antes estuvimos en la hacienda, ya estábamos cosechando. Hoy ya llegamos acá a la piladora, donde traemos todo el arroz para que siga el proceso de vida. Que se seque y luego que pase al proceso de pilado. Con respecto a los sellos que llevan los sacos de arroz, ¿tiene este algún significado en especial? Bueno, tenemos nuestra marca que es reconocida en todo el país. Yo le he dicho, el mejor arroz del Ecuador, no solamente es el de San Borondón, sino es el de aquí, el de la Arrocera del Pacífico. Claro. Pero precisamente los sellos de calidad es primero para evitar falsificaciones de nuestra marca en diferentes sectores del país. Entre todas las largas jornadas de trabajo que usted tiene, ¿qué momento usted se dedica a ejercitarse? En las mañanas, me levanto temprano en la mañana para trotar. ¿Cuántos kilómetros? Depende, estoy un poco lesionado. ¿Ya? Volviendo al trote. ¿La rodilla? No, para nada, la planta del pie, tengo una fascitis plantar. Okay. Pero estoy retomando otra vez el trote, volviendo a correr. Corro tres veces a la semana, entre 6 o 9 kilómetros diarios, y a veces cuando hay tiempo, en las tardes, hago crossfit. ¿Crossfit? Entre todos los deportes que existen, ¿cuál es su deporte favorito? Me gusta ver fútbol, soy barcelonista, enfermo barcelonista. Barcelonista, hoy juega Barcelona-Boca, ¿lo va a ver? Claro, Barcelona-Boca, y que estoy seguro que hoy día vamos a pasar a la siguiente etapa de la Libertadores. Y bueno, entonces ahorita vamos con una práctica de fútbol, ¿qué le parece? Bueno, aunque te cuento que dejé un poco, antes jugaba fútbol, mira, casi todos los días. ¿De qué posición jugaba? De toda posición. ¿Cualquiera? El agua a toda la posición. Usted tiene como para ser arquero, por lo que es alto, ¿ah? ¿Cuánto mide? No, pero era malísimo. Ah, malo. Irónicamente, a pesar de ser alto, siempre era malo en el juego aéreo. Pero me gustaba bastante o de defensa o de delantero.
terminada esa jornada, un día con el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes. Cuéntenos, ¿qué tal la experiencia con nosotros los estudiantes de la Universidad de Cotec? No, increíble, increíble, chéverísimo poder compartir un poco esa faceta que poca gente conoce del alcalde, ¿no? Sobre todo la faceta que más me gusta, la faceta empresarial, sobre todo en el lado agrícola. La innovación, la tecnificación y cómo llevar esa innovación por todo el agro ecuatoriano. Excelente, nos encanta que lo haya disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Estar un día con el alcalde Juan José Yunes es vivir emocionantes momentos y vivencias. Además de esto, vamos a ver más sobre él en los siguientes segmentos. Ahorita vamos con el segmento Lo que nadie conoce. Aquí, alcalde, usted tiene que responder lo primero que se le venga a la mente. Perfecto. Ok. Entrando a su vida personal, sabemos que usted tiene 10 años de casado y queremos saber si usted se imaginó en algún momento que esa joven que conoció a los 19 años se convertiría en su compañera de vida. Siempre, siempre. Esta es mi pregunta favorita. ¿Por qué? Porque me parece muy romántico que, claro, se hayan conocido tan jóvenes y que hayan formado una vida juntos. Y cumplimos ya en estos días 11 años de casados. Wow. Y sigue esa llama prendida como el primer día. ¿Cómo lo mantiene encendida? Ah, eso es un secreto que no le puedo decir. Sabemos que uno de sus géneros musicales favoritos es el reggaetón. ¿Lo sabe bailar? Lo sé bailar. Mencione tres de sus canciones favoritas. Te menciono de mis cantantes favoritos. Les digo Gracie, me gusta Daddy Yankee y me gusta de ahí variar de todo un poco. Un poco de Farruko, un poco de ¿quién más? La Rosalía, de todo me gusta a mí. No quisiera cantar una de... Y la verdad es que sabe que toda esta música, aunque no lo crea, para que vean cómo cambian los tiempos, ¿sabe quién me las enseña? Mis hijas. Wow. Que son las que les encanta también este tipo, este género musical. Me gusta bastante. A todos nos gusta, creo. Sí, pero yo creo que a todos nos gusta aquí. Sí. A ustedes también les gusta. Sí, sí, la verdad que sí. ¿A usted cuál cantante le gusta? O sea, cómo canta, ¿no? La verdad que también vamos por Daddy Yankee en los generales y todo. Y de ahí soy más de música en inglés. Y cuando es de reggaetón, el típico de Bad Bunny. Ah, Bad Bunny también. Sí, aunque a veces es un poco por ahí que no le gustan las personas, pero... Es chéverísimo. Es chévere. Calladita. Pero, ¿usted cuántas veces al día escucha música? Generalmente en la noche. En la noche, cuando llego a mi casa, estoy un poco más relajado. Cuando voy en el carro, sí voy escuchando. Escucho podcast de X cosas. ¿O escucho radio, noticias en radio? No, claro, o sea, por ejemplo, en mi vida no puede pasar un día sin escuchar música. Porque yo también. Uno lo activa también. Ah, eso sí, los fines de semana también. Cuando típico en la casa estamos con mis hijas o con mi esposa ahí, haciendo parrillada, algo, siempre escuchando un reggaetón. ¿Usted tiene mascotas? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue la llegada de su perrito a su casa? Mira, vi que alguien tenía unos perritos que los estaba regalando y justamente yo quería un perrito llevar a mi casa y lo adoptamos. Pregúntame qué raza es. ¿Qué raza es? Es un pitbull. ¡Wow! Es un pitbull, pero es buenísimo, es buenísimo, es el perro más bueno. Es más, en la lista de perros, de mejores perros para niños, están los pitbull. Sí. Está en el segundo lugar. El primero creo que es el Golden Retriever o el Labrador, no me acuerdo, uno de los dos. Pero el segundo, y la raza Pitbull, y perdón que me vaya a este tema, pero viene precisamente de que se llamaban antes los perros Nana Pit, porque eran perros nanas. Entonces, sí, tú ves que, una anécdota pequeña, un día voy al cuarto de mis hijas a ver que estaban durmiendo, y mi tercera hija, Rosina, no estaba en la cama. Nos asustamos, nos veamos el susto de la vida. Y me robaron a mi hija. Y a lo que salgo a buscar, estaba acostada durmiendo al lado del perro. Entonces, para que veas lo bueno que es el perro. Todo depende de cómo los criamos. Depende de cómo, sí, lo crías. Yo lo cogí a Bex a los 21 días de nacido. No podía ni ver bien todavía. Pero ahí las bebés lo cogieron, lo cuidaban como un bebé. Y ya hoy Bex es el que las carga a las niñas. Qué bello. Y bueno, hablando de momentos agradables, ¿cuál ha sido lo más difícil y a la vez lo más bonito que ha tenido que afrontar como alcalde? Lo más difícil y lo más bonito, sin duda, fue la pandemia.
No lo más bonito, lo más difícil ha sido la pandemia. Cuando vivimos, incluso, bueno, tengo una anécdota, cuando vivimos la crisis de octubre, yo tenía 4 meses en el cargo y estábamos con este tema de que se avecinaba una crisis de inseguridad, que querían venir a molestar a San Borondón. Yo recién llegado, imagínate, el municipio. Primera vez que estoy en la función pública. Pero llegó un momento en el que solamente respiré y le pedí a Dios que me dé la sabiduría de tomar las mejores decisiones posibles. Y lo hicimos. Y lo mismo pasó en la pandemia. Creo que ha sido los momentos más difíciles en la pandemia, que incluso a inicios de la pandemia me tocó a mí ser uno de los primeros contagiados y me tocó liderar el cantón desde mi casa por Zoom. Pero lo más bonito de todo esto es que primero tú te das cuenta, yo creo que en las emergencias y en los problemas, el verdadero liderazgo de las personas. Y creo que lo manejamos muy bien, en cierta forma, para de esta forma, que si bien lastimosamente hubo mucha gente que falleció, pero también, como te decían antes, me llevo algo en la vida, es haber salvado muchísimas vidas que salvamos. Los momentos más difíciles sacan lo mejor de nosotros. Así es. Sin duda. Y el seguir sirviendo. ¿Usted se imagina estar en otro cargo público después de ser alcalde? O tal vez, quién sabe, llegar a la presidencia de la República. Gracias por la confianza, pero por el momento estoy 100% concentrado en ser alcalde de San Borondón, hacer las cosas bien aquí en el cantón y devolver con trabajo esa confianza de los ciudadanos. Gracias, Juan José, por habernos transmitido esa pasión por el servicio a la comunidad y a todos los zamorondeños también, que dejan nuestra huella para emprender y así poder cumplir todas nuestras metas. No, gracias a ustedes, gracias a Ecotec por invitarme y poder compartir un poco esta faceta mía como alcalde, como agricultor, como emprendedor, como padre de familia, como esposo, como persona común, que también las autoridades somos personas comunes y corrientes, como cualquiera de ustedes, que nos ven y escuchan ahora. Y sobre todo, un mensaje para a los jóvenes, sigan sus sueños, que nadie los limite nunca a lo que ustedes quieran llegar. Sigan sus sueños, alcancen sus metas y salgan adelante siempre. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a ustedes que se conectaron para ver este capítulo de Expertise. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de Expertise.